Buenos días, Anaís. Muchísimas gracias por visitar el Instituto Cervantes de Praga y sobre todo por querer participar en estas charlas de Bibliotecario por un Día. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, encantadísima. Para nosotros es un placer porque, lo primero porque bueno, eres del ámbito del teatro, cosa que a nosotros nos apasiona, y entonces queremos un poco que esta charla también esté un poco relacionada con las pasiones tanto tuyas como nuestras, ¿no? Si te parece bien, vamos a hacer una pequeña presentación de ti y de tu obra, ¿no? Te llamas Anaís Bleda, eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, estudiaste arte dramático en el Instituto de Cine de Madrid y en el Laboratorio William Layton, debutas como actriz con la compañía Escena Abierta en el Teatro Guindalera, en concreto con la obra Fuga Mundi, dirigida por Juan Pastor en el año 2016. También has trabajado en el montaje de Antología de Spoon Rider de María Pastor en el 2015 y La Soga del director Kelvin Herrera en el 2016 con textos de Patrick Hamilton. Pero en el 2017 fundas, junto con tres compañeras, la compañía Los Martes No, que de donde surgieron obras como Trinidad, dirigida por Laura Esteban en el año 2017. Pero lo importante, o al menos lo que nos parece así como muy sorprendente, sobre todo por tu juventud, es que ganas a la mejor dirección Nobel en la novena edición de Teatro Internacional Clásico de Almagro Off, con un clásico del siglo de oro. En este caso, La Margarita del Tajo, que dio nombre a Santarém. Es una obra de Ángela de Acevedo, una autora portuguesa, pero que escribía en castellano, porque en esa época el castellano era muy común en Portugal. Es una autora del siglo XVII, de la cual todavía se conservan algunas de sus comedias, como Dicha y desdicha del juego y Devoción de la Virgen, o El muerto disimulado. Pero también hay un exponente del siglo XVII importante, mujer también, que es Sor Juana Inés de la Cruz. En tus textos, estos textos de estas mujeres que eran muy relevantes pero que no fueron tan mencionados en su época, es lo que tu compañía quiere darles voz. Cuéntame un poco de estas dos autoras. Pues fue un poco el objetivo que nos pusimos como compañía y como mujeres, ¿no? El rescatar esos textos completamente olvidados de mujeres con una calidad literaria a la altura de otros grandes que sí que se han expuesto en infinidad de sitios, ¿no? Y siguen siendo grandes clásicos. Pero ya no solo recuperarlos, sino hacer conciencia de ello, ¿no? De por qué esto sigue sucediendo, que sucede en muchísimos ámbitos, ¿no? Hablamos que muchas veces no sabemos, decimos nombres de científicas y no sabemos, nombres de filósofas y no sabemos. Pues sucede lo mismo, ¿no? En el teatro del siglo de oro. Y al final, ese trabajo tan exhaustivo, ¿no? De encontrar esos textos y ver que son tan difíciles de acercarnos a ellos, muchos siguen siendo pergaminos que están en la Biblioteca Nacional, que no tienen apenas nada, no han sido publicados, no están transcritos, muchos han sido quemados, muchos han sido obras que con seudónimos de hombre han podido pues tener relevancia, que no sabemos de quiénes son porque están en el anonimato. Y ese ha sido el objetivo y el ímpetu que tanto de la compañía como el mío propio pues está a la cabeza. Es más importante eso que muchísimas otras cosas. Entonces, pues descubrí a Ángela mediante una tesis de una profesora de la RESAT que hacía pues eso, ¿no? Un compendio un poco de todas esas autoras olvidadas, como Ana Karr, María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz, hay un montón, pero que mantenemos muy pocos textos de ellas. Me leí El muerto disimulado, que esa sí que tenía una publicación de Fernando Domènech, que sí que rescató unos textos, también rescató La Margarita, me la leí, me fasciné de una manera loca, digo, ¿esta historia qué es? Porque estaba muy cercana a la problemática que tenemos hoy en día. Hicimos una versión, ¿no? Para trasladar un poco, pues, a un contexto un poco más
actual dentro de la trama es exactamente la misma, cambia un poco el final, reducir personajes, porque ya sabemos las precariedades que tiene el teatro, sobre todo para gente joven emergente. Y eso, hicimos una dramaturgia y un montaje de unos 8 meses y lo presentamos a Almagro y salió muy bien. Luego a raíz de ahí hicimos una pieza de teatro breve de textos de Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo de poesía lírica, que se llama Apolo y Dafne, ¿vale? Porque escribe unos textos de Sor Juana Inés de la Cruz jocosos, graciosísimos y maravillosos, que me dieron pie pues a hacer una adaptación y hacer eso, una pieza breve que bueno, vamos moviendo poco a poco. Qué bien. Que viene además retomar esas obras, ¿no?, del siglo de oro y además desconocidas, ¿no? O sea, totalmente, que parece que es un trabajo, sobre todo la calidad que tiene. Excelente, sí, sí. Además del teatro clásico, también estás enterada e interesada en otro tipo de teatro, ¿no? Que yo no sabría muy bien cómo definirlo, vamos a llamarlo dramaturgia transmedia, si te parece, como es la obra del libro de Toji, de Antonio Rojano, ¿no? Que comienza el día en que el autor encuentra su nombre, por casualidad, ligado a la vida de un soldado de la Guerra Civil española. Es una producción en formato transmedia, dividida en 5 piezas que se presentan en diferentes plataformas con el fin de que el usuario haga ese recorrido histórico, pero que lo puedes hacer desde el sillón de tu casa. Esto fue una fórmula que tuvieron que pues como que medio que inventar para el Festival de Otoño, la edición anterior. Y entonces él llevaba bastante tiempo a modo de novela desarrollando toda esta historia, que es verídica, que le pasó hoy, que es una investigación de primera mano, súper interesante, desde principio a fin, pero que con la idea de llevarlo un poco a eso, ¿no?, al teatro en estas versiones más modernas, ¿no?, pues adaptó. Y fue un viaje increíble. Había podcasts con actores, había una línea de Twitter que iba enlazando, tenías que ir, ¿no?, cada 3 minutos conectándote, que te iba dando datos, como los datos que él iba pues eso, ¿no?, investigando y que iba obteniendo. Entonces tú hacías como un viaje a lo Sherlock Holmes, ¿no?, diríamos, de esa aventura que él vivió. Y creo y espero, y porque Antonio Rojano es uno de mis grandísimos amigos, que esto se lleve al teatro de una forma en la que se pueda ir disfrutando en directo. Así que por ahí resuenan campanas de que sí. ¡Ah, qué suerte! Sí, 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 además, sí, sí, muchas ganas. Y esto como muy interesante, sí, y sobre sí, todo sí, como muy novedoso, ¿no? Sí, 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 sí. Eso. Además, lo hizo a partir de una residencia que hizo en Corea, que ahora estoy atando cabos, que luego hablaremos un poquito. Y entonces también enlaza con historias de Corea, a la vez que él va encontrando, ¿no?, a ese soldado perdido. Es muy interesante, muy interesante, ¿no?, los espacios en los que se va tan dispares esa historia. Pero sobre todo es esa idea, ¿no?, de la transmedia, ¿no?, de cambiar sí, un poco el formato sí, del teatro, sí, llevarlo, sí, 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 pues sí, eso, sí, al sillón de tu casa. Exacto, muy integrada, ¿no? Parece muy interesante. Mirando un poco la web de tu compañía, indicáis, en este caso vosotras, que vuestro propósito es representar obras escritas por autoras españolas, ya lo hemos visto sobre todo con Sor Juana Inés de la Cruz y los autores que tú has nombrado, siempre con la mujer en un papel relevante y activo, ¿no? Pero tú también estás muy influida, creo, o influenciada en este caso, por algunos autores que no solamente son españoles, ¿no? Totalmente. Como por ejemplo Sarah Kane, que es una dramaturga británica, que identifica algunas de sus inspiraciones un poco con un teatro mucho más expresionista, mucho más jacobeo, ¿no? Y que algunos autores, como Alex Sears, ha visto su trabajo como parte de un movimiento que se llama In Your Face, que forma parte de un teatro que rompió un poco con el teatro más naturalista, ¿no? Sí. Ese enfoque lo lleva también a sus obras, que no solamente es teatro, sino también novela, ¿no? Como por ejemplo obras como Blasted, Skin, Phaedra's Love, o Creep, o Cleanse. Cuéntame un poco de estas obras. Pues estas obras me llegaron como un jarro de agua fría,
casi siempre todas las influencias que yo he tenido y que me han acompañado y que yo las he elegido para que estén conmigo para siempre, ¿no? Ese libro que te compras y dices, siempre lo voy a tener ahí porque lo voy a releer y releer. Una de esas personas es Sarah Kane. O sea, Sarah Kane me abrió la puerta a un mundo teatral que intuía, pero no conocía. Es decir, vienen artistas, ¿no? Sobre todo del movimiento del teatro de la crueldad, con Antonio Artaud, Pinter, ¿no? Teatro de la amenaza, y que abren un mundo completamente salvaje a la vez que muy cuidado. Es como un león muy bien peinado, muy bien aseado, ¿no? Pero que no deja de ser un tigre, que es un poco como yo veo, ¿no? La sociedad. Es como eso, como un animal salvaje muy bien perfumado. Y Sarah Kane rompió de forma abrupta con ese lenguaje falso que dominamos perfectamente la sociedad y dijo, no. ¿Por qué no trabajar la violencia, la agresión, la maldad desde otro punto? Es decir, le da otro enfoque, no tiene miedo a utilizarlo y no es algo categórico o literal, más bien literal, no es literal, es un juego que ella se permite hacer en el teatro para indagar mundos, espacios y lenguajes que no conocíamos. Sarah Kane es una persona que sufrió muchísimo, vamos, terminó suicidándose muy joven. Ojalá hubiese podido, pues eso, ¿no? Apaciguar el dolor que sentía y haber tenido más obras de ella. Pero el legado que nos deja a muchas es inmenso. O sea, a mí se me abre una puerta muy grande, porque aunque yo trabajé clásico, yo vengo de las bellas artes, vengo de un mundo muy contemporáneo, de vanguardia, entonces yo no separo una cosa de la otra. Se puede trabajar un clásico de forma muy contemporánea. Y Sarah Kane a mí me abre una ventana a algo que yo siento que debe de ser, una sinceridad que debe de estar a través de un lenguaje que ella descubrió. Sí, porque además es un poco, trata de romper lo que dices tú, ¿no? Barreras corporales, sexuales. Completamente. Como... Incluso el lenguaje, ¿no? En psicosis, por ejemplo, ella está completamente por descifrar la obra. Son frases cortas que no tienen conexión, que sí la tienen para ella, y que el juego está en cómo tú la conectas. Pero es que si no la conectas, da igual, porque te lleva por un viaje tan increíble, tan emocional, que no puedes parar, ¿no? De seguir emanando, ¿no? De esa esponja tan llena de vitalidad, aún ella sintiéndose tan poco vital. Cierto, porque ella tenía sus problemas interiores, ¿no? Con lo cual eso yo creo que también lo llevaba un poco a sus propias obras, ¿no? Entonces, claro, era una lucha interior que al final era... Y es un mundo interior que, como tú bien dices, es desconocido, porque nosotros normalmente no siempre intentamos estar tranquilos, que si la meditación, mindfulness, la terapia, no sé qué, todo siempre es la bestia, eso, ¿no? Apaciguarla, calmarla, vamos a estar tranquilos, pero no dejamos de tener problemas, a veces gravísimos, y el mundo no deja de tener un montón de problemas. ¿Eso dónde está? Eso tiene que estar en alguna parte, ¿no? Y Sarah Kane era una de esas personas que trabajó todo eso para ir por el teatro. Me gusta sobre todo ese enfoque, ¿no? Que dices tú que el teatro clásico también puede tener un componente contemporáneo, ¿no? O sea, que no son dos cosas, ¿no? Entonces, pasamos un poco al cine. Que sé que también te encanta. Te encanta. Pero no vamos a abandonar el concepto teatral, si te parece, ¿no? Vamos a seguir un hilo conductor, ¿no? Y vamos a hablar de Charlie Kaufman, director, guionista, que está claramente influido por David Lynch, de hecho él lo dice en muchas de sus entrevistas, autor, en este caso David Lynch, de obras como Mulholland Drive del 2001, pero Charlie Kaufman es autor, entre muchas otras, ¿no?, de una película de animación para público adulto que a mí personalmente me parece muy interesante, que se llama Anomalisa, que la consiguió llevar a cabo a través de un crowdfunding en el año 2015.
y que por ella fue nominada al Oscar en el 2016 a Mejor Película de Animación. Pero también tiene otra obra muy interesante que se llama Scenic in New York, del año 2008, donde un director de teatro, en el proceso de crear una réplica de Nueva York en un almacén para su propia obra, entra en un proceso absolutamente exacto. Cuéntame por qué Charlie Kaufman, y además con estas dos obras tan peculiares, ¿no? Sí, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es yo, Anaís, que vive en un mundo ¿no? que es real, pero que yo necesito constantemente encontrar cosas que me lleve a entender ese mundo real a través de la ficción, de lo irreal y de lo más separado posible de mi día a día. Por eso yo cada vez que estoy triste me voy al cine. Voy directa. Buena opción, ¿eh? Muy bueno, por lo menos a mí me ayuda muchísimo que me cuenten un cuento. Y Charlie, efectivamente, tiene una fórmula muy teatral. Y las siguientes películas que ha estado haciendo hasta la última, estoy pensando en dejarlo, uh-huh. estoy pensando en dejarte o algo así, también siguen siendo muy teatrales. Son espacios muy cerrados, es que se podría llevar perfectamente, uh-huh. donde gira, ¿no? Esa neurosis, esos cambios de tiempo todo el rato constantemente que creo o yo interpreto que son simplemente metáforas constantemente de sucesos que nos pasan, ¿no? Interiores que exteriorizamos con despistes, repeticiones, déjà vu, ¿no? O sea, lo lleva de una forma tan contemporánea, ¿no? Volvería yo a decir, que es alucinante. Es decir, yo creo que ese señor tiene una cabeza, otro genio, que merece la pena además ver y rever y volver a ver porque tiene tanto detalle. Es como lo que yo muchas veces digo, ¿no? El detalle infinito. O sea, ¿cuánto se puede aprender de esas películas? Ya no solo técnicamente, sino filosóficamente, psicológicamente, socialmente. Indaga tantísimo la naturaleza humana de una forma tan, tan bella, tan diferente, que por eso justamente estas dos elecciones que me dices las recomiendo, pero que de mañana no pase. yo también las recomiendo, porque además la película de animación en concreto, los personajes son marionetas, uh-huh. por lo cual es todo como muy... muy interesante de, sí. de ver y sobre sí, todo sí, sí, de entrar sí. en la filosofía y en la psicología de esos personajes exacto, animados, ¿no? Exacto. Antes, cuando estábamos hablando de Antonio Rojano, has nombrado Corea. Sí. Y vamos a hablar de Corea, ¿no? El largo Oasis, del 2002, que triunfa en el Festival de Cine de Venecia. Posteriormente, Old Boy, en el 2003, se hace con el Gran Premio del Jurado de Cannes y empieza a posicionar el cine coreano a nivel internacional, evidentemente el cine coreano de Corea del Sur. Es un cine crudo, es un cine conciso, es un cine muy brutal, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? de Sarah Kane, ¿no? Y destaca sobre todo porque hay una ola de directores bastante talentosos, ¿no? Entre los que podemos destacar Kim Ki-duk, autor de Hierro 3 del año 2004, o Chen Si-won, autor de La playa sola de noche del año 2017, o Bong Joon-ho, autor de Parásitos, ¿no? Obra que recibió un Oscar y a mí me parece absolutamente maravillosa, del año 2019. Corea engancha. Últimamente, producciones coreanas enganchan sobre todo a gente de tu generación. Sí. ¿Qué veis en este tipo de cine? ¿Por qué ahora mismo Corea está dentro de las últimas opciones o de las primeras opciones para el público de tu generación? Bueno, yo creo que en general es verdad que Corea ha tenido una ola inmensa, sí. ha sabido muy bien posicionarse en muchos ámbitos para gente de generaciones más jóvenes que yo todavía. todo el tema de los dramas, el K-pop, eso ha sido alucinante. O sea, la
cómo ha atrapado a tantísima gente. Ahora hay viajes a Corea, pero todo el mundo quiere ir a Corea, ¿no? Cuando antes era Japón, ¿no? Casi más el destino principal hacia asiático. Pero a nivel cultural, ¿no? Cuando hablamos ya de películas de renombre que tienen una profundidad, ¿no? Estos directores que me nombras, que hay muchos más. Hay muchos más. Pues eso, desarrollar, ¿no? Y pulir su técnica algo más occidental, técnicamente hablando, pero manteniendo la esencia de la cultura coreana. Son películas, en el caso de Parásitos se acerca más, ¿no? Todavía a algo más occidental, un poco más. Pero mantienen una esencia de como si todos fuesen pequeños cuentos negros, como leyendas, ¿no? Como historias que le cuenta la abuela al nieto. Todo eso, el hecho de con una preciosidad, es que son muy bonitas de ver, técnicamente, la fotografía. Y yo, por ejemplo, destaco a Hong Sang-soo, no sé cómo lo pronuncio yo muy bien, pero no. No lo siento. Que yo tampoco lo haya hecho muy bien. No lo sé. Pero este director, que a nivel de festival está teniendo una acogida brutal, tiene muchos premios, y como persona, lo poco que lo he podido investigar, porque tampoco es que haya ni libros ni referencias así grandes que nos hayan llegado todavía, pero sí alguna entrevista, es una persona increíble. O sea, él empezó haciendo cine después de estudiar con un presupuesto medio aceptable. Y conforme ha ido consiguiendo premios por las películas que ha hecho, que tiene hasta en el Festival de Gijón, cada vez se iba quedando con menos presupuesto, porque a la gente no le llega. Me refiero a que no llega a cines, que... pero sí que tiene el reconocimiento del valor cultural que tiene. Entonces cada vez se ha ido haciendo con un grupo, con un equipo de menos personas, y al final hace una película con 7.000, 8.000 euros, y con un equipo de 7 u 8 personas. Y feliz. Me parece una forma de hacer cine que para mí es es frescura. Porque yo estoy muy interesada también en trabajar de forma audiovisual y voy a seguir sus pasos. Es decir, es una persona que no escribe un guión, ¿no? Que a la manera americana, de un año, dos años, sabiendo perfectamente. No. Escribe el guión mientras se desarrolla la película, o sea, él escribe por la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, le pasa el texto, el guión a los actores, se lo aprenden en un par de horas esas escenas que van a grabar, mientras él está buscando las localizaciones, rueda y por la noche él se vuelve a poner a escribir para las escenas siguientes. Tarda 5 o 6 días en grabar una película, como mucho, y creo que tiene más de 25, si no me equivoco, a lo mejor tiene más. Pero fíjate, esa forma de trabajar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? También es muy cercana al teatro, ¿no? Nosotros partimos de un texto, evidentemente, no estamos años y años y años montando obras, al final son más reducidos los tiempos, y todo es improvisación, de donde emana la verdadera magia del montaje teatral. Al final es la improvisación con un libro de instrucciones que es el texto. Entonces me parece, de verdad, para toda la gente esa, ¿no? Que quiera meterse en el mundo del cine o en el mundo del teatro, no hace falta tener mucho dinero, no hace falta tener grandes apoyos, subvenciones económicas, que sí, que están muy bien, pero si no te llegan, no desistas. Hay otras formas de hacer y de trabajar. Pues nos vamos a quedar con eso, Anaís. Además me parece maravilloso este cierre teatral, ¿no? A través del cine, esa unión de las dos visiones, y efectivamente, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer cosas diferentes, no solamente pensando en las grandes producciones? Exacto. Anaís, lo dicho, muchísimas gracias por habernos visitado y gracias por estos minutos que nos has dado. Un placer, un placer. Hasta siempre. Nos vemos pronto.